Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles, miércoles 5 de mayo. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y el viñador es mi padre. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto, y a los que dan fruto los poda y los limpia, para que den más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante, porque separado de mí, Nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento, que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre recibe gloria si dan fruto abundante y se portan como discípulos míos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 5 de mayo. Mis hermanos, de antemano les pido disculpas por no haber podido estar con ustedes los días anteriores. No es desconocido para nadie que en Colombia estamos pasando por una situación bastante difícil, mis hermanos y mis hermanas, y pedimos oración por nuestro hermoso país, por Colombia, para que muy pronto el gobierno colombiano y las personas que están manifestando lleguen a un consenso y paren esta violencia. No había podido estar con ustedes porque no había podido acercarme a los estudios donde grabamos estos programas para poderlos realizar por causa de estas manifestaciones. Pero gra gracias al Señor que ya estamos aquí nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Les reitero, ustedes que viven en Colombia o en el exterior, por favor, elevemos juntos una oración al cielo pidiéndole al Señor que nos regale muy pronto el don de la tan anhelada paz que necesitamos todos los colombianos. Mis hermanos y mis hermanas, después de este paréntesis vamos a entrar al Evangelio que la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar en este día. Hoy hemos escuchado el capítulo 15, versículo del 1 al 8 del Evangelio de San Juan. De hecho, este, esta parte del Evangelio ya la habíamos escuchado el domingo pasado. Pero hoy vamos a tratar de hacer una meditación un poco más profunda. Ustedes saben, mis hermanos, que este capítulo 15 del Evangelio de San Juan se encuentra en el marco de la última cena que comparte nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, con sus apóstoles. Lo que llama la Biblia de Jerusalén, la hora de Jesús, la Pascua del Cordero y la última cena de Jesús con sus apóstoles. Ya el Señor en el capítulo 13 había iniciado lavando de los pies a sus discípulos. Después continuó el Señor con la, el anuncio de la traición por parte de Judas Iscariote. Y a partir del capítulo 13, versículo 31, el Señor había iniciado la despedida con sus apóstoles. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, al iniciar el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo se va a presentar como la vid verdadera. Recordemos que el Señor dice hoy. Yo soy la vid verdadera. Este es el séptimo, o es la séptima ocasión en que nuestro Señor Jesucristo dice: Yo soy y suma un predicado. En este caso, el Señor se presenta como la vid verdadera. Recordemos, mis hermanos, en el capítulo 6, versículo 35 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor Jesucristo había dicho: Yo soy el pan de vida. Y la Biblia de Jerusalén nos hace a nosotros una iluminación bastante hermosa a partir de este versículo 35. Dice aquí y otros seis pasajes, es decir, siete, la expresión yo soy va acompañada de una palabra o de un gesto con lo que Jesús se define a sí mismo. Él es el verdadero pan, él es la verdadera luz, él es la puerta. Él es el buen pastor, Él es la resurrección, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la vid verdadera. Vea qué interesante es. El Señor había dicho: Yo soy el pan verdadero, yo soy la luz verdadera, y ahora el Señor nos dice: Yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa que el Señor sea la vid verdadera? La expresión vid es una expresión que siempre se asocia con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, ya lo podemos ver nosotros en el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 2 en adelante, vemos la canción de la viña y dice en el versículo 2, la cavó, la despedregó y la plantó de cepa exquisita, edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diera uvas, pero dio a gracias, es decir, frutos amargos, no dio el fruto que Dios estaba esperando. Entonces se asocia esta expresión vid con el pueblo de Israel, ya ustedes si quieren en su estudio personal, en su oración personal, pueden también leer el Salmo 80, que es un salmo que nos habla muy de lleno, muy directamente, cómo se refiere esta expresión vid al pueblo de Israel. Dios esperaba de este pueblo que diera frutos y frutos en abundancia, pero no dio los frutos, las uvas que Dios estaba esperando, sino que dio frutos amargos. Ahora el Señor dice, yo soy, recuerden Éxodo 3, 14 en adelante, el nombre de Dios, siempre esta expresión evoca a la divinidad, yo soy, ahora dice el Señor, la vid verdadera. Es decir, Él es la verdadera vid, Él es verdaderamente el representante del pueblo de israel en jesús de nazaret se cumple verdaderamente todo lo que se estaba hablando en el antiguo testamento así como el padre en el antiguo testamento había sembrado una, una viña había hecho un lagar y esperando que diera frutos pero dio frutos amargos ahora el señor está diciendo que él es la vid verdadera es decir lo que se esperaba del antiguo testamento del pueblo de israel que diera frutos se cumple en nuestro señor y salvador Jesucristo. Ahora el Señor dice en esta séptima autopresentación que Él es la vid verdadera y el Padre sigue obrando. Dice, y mi Padre es el viñador. Vea qué bonita esta figura de Jesús de Nazaret en singular, el que verdaderamente es la vid verdadera y el Padre sigue siendo el viñador. Ya después de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se presenta como la vid verdadera o se, o se autopresenta en esta séptima y última expresión, yo soy con predicado, con una palabra que lo acompaña, el Señor dice que Él es la vida verdadera y que el Padre es el viñador. De ahí en adelante, mis hermanos y mis hermanas, vamos a dividir est estos versículos bíblicos en dos grandes partes. Primero, el Señor Jesús nos va a pedir que verdaderamente nosotros permanezcamos en Él, es decir, que demos frutos en abundancia y el fruto que el Señor quiere, como lo vamos a ver mis hermanos, a partir del versículo 9, que lo vamos a meditar esta semana, es el fruto del amor. Dios quiere que demos frutos. ¿Y cuál es el fruto que Dios quiere? El fruto del amor. Pero para poder dar ese fruto verdadero, tenemos que permanecer en Él, permanecer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces viene una doble dimensión por parte del Padre. El Padre que limpia y el Padre que nos pide a nosotros que permanezcamos en el Señor Jesús. Por eso dice lo siguiente: Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, es la primera dimensión, lo corta. Y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vea qué interesante esto. Una doble dimensión por parte del Padre. Primero, el que no da fruto en Jesús de Nazaret lo corta. Más adelante, nosotros vamos a ver, mis hermanos, esta expresión de cortar que viene muy asociada al juicio divino que se tiene que, pre se tienen que pre presentar las personas, enfrentar a las personas, aquellos que no reconocen a Jesús como Dios y como Salvador, y aquellos que, lo, que están en Jesús. ¿Cómo lo limpia para que verdaderamente den más fruto? Por eso dice el Señor: Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he dicho. El Señor ha venido a anunciarnos la palabra de parte del Padre. Recuerden que ese es como el gran secreto teológico del Evangelio de San Juan. El Señor Jesús viene a revelar al Padre, pero viene a hacer la obra del Padre. San Juan 3.16 en el marco del diálogo que el Señor tiene con Nicodemo. Tanto amó el Padre a los hombres que dio a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Hijo de Dios no ha venido a condenar al mundo, sino a darle vida por medio de Él. Y le da vida a través de la palabra. Por eso dice el Señor, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que yo les he dicho. San Juan 2.5, hagan todo lo que les diga, dijo la Virgen María todo es la palabra de nuestro Señor. Ahora viene una clave, una clave muy bonita, mis hermanos, que también hace parte de una exhortación de un llamado por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor y Salvador Jesucristo dice, "Permanezcan en mí." Y esa es la clave, permanecer en Jesús de Nazaret. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 164 nos habla de permanecer y perseverar en Jesús de Nazaret. Y el Señor hoy nos lo dice a nosotros: permanezcan en mí como yo en ustedes. Vea qué bonita esta unidad. Ya el Señor había dicho de que era la vid verdadera, el Padre era el viñador, una unidad entre Jesús y el Padre. Ahora el Señor nos va a decir a nosotros que esta unidad también está en nosotros. Así como Jesús está en nosotros, nosotros estamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice el Señor: permanezcan en mí. Como yo estoy en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Es decir, nosotros, como lo va a decir el Señor en el versículo siguiente, sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que echar raíces en Jesús, tenemos que aprender a a permanecer en Jesús. ¿Y cómo permanecemos en Jesús? A través de la iglesia, ya por eso el Señor ha hablado de sus, sus discípulos, a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la oración. Así es que permanecemos nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora a partir del versículo 5, mis hermanos y mis hermanas, Jesucristo va a mostrarnos esa verdadera unidad. Jesús, la vid y nosotros. Que somos la iglesia. El Señor Jesucristo va a decir en esta segunda parte, a partir del versículo 5, yo soy la vid. Vea que interesante. En el versículo 1 había dicho, yo soy la vid verdadera. Es decir, el Señor había manifestado su gloria con una palabra que lo acompañaba, la verdadera vid o la vid verdadera. El Padre es el viñador. Ahora el Señor va a decir, yo soy la vid y ustedes, vea que nos va a asociar a nosotros, ustedes. Son los sarmientos, es decir, la vid y los sarmientos dan un mismo fruto, y esto es bonito, pero los sarmientos en la vid no pueden dar ese fruto. Si el Señor es la vid y nosotros somos los sarmientos, estamos y debemos estar unidos a Jesús de Nazaret para poder dar verdaderamente ese fruto del amor, que es el que espera a Dios que demos todos y cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor: el que permanece en mí y yo en él, este da fruto, un fruto mutuo entre Jesús, que es la vid, y nosotros que somos los sarmientos. Y va a decir el Señor contundentemente, porque separados de mí no pueden hacer nada. Es decir, tenemos que estar unidos verdaderamente a Cristo nuestro Señor. ¿Y cómo estamos unidos a Cristo nuestro Señor? Se lo repito, a través de la iglesia y de la vivencia asidua de los sacramentos. Y si no hacemos eso, ¿qué pasa? Pues tenemos que pasar, mis hermanos y mis hermanas, por un juicio divino. Si no estamos unidos a Jesús, tenemos que enfrentarnos a un juicio divino. Y eso lo dice el versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Es decir, nosotros separados de Jesús absolutamente nada podemos hacer. Y separados de Jesús tenemos que pasar por un juicio divino. Pero si no queremos nosotros pasar por ese juicio, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden la clave, permanecer en Jesús, permanecer, por eso lo repite el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán es decir cuando nosotros permanecemos en jesús las promesas de ser escuchados en la oración son para todos y cada uno de nosotros y eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta tenemos que aprender a permanecer en nuestro señor y salvador jesucristo y aquellas palabras que el señor había dicho que nos a nos han limpiado, nos han purificado en el versículo 3, ustedes están ya limpios y gracias a la palabra que les he dicho. Dice el Señor que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos nosotros pedir lo que nosotros queramos y lo conseguiremos. Si lo pedimos, como ya lo dicen los evangelios sinópticos, en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros permanecemos en Jesús, damos frutos en Jesús, nosotros... Estamos limpios por la palabra que el Señor nos da. Tenemos la garantía de ser escuchados por Dios y dar frutos y frutos en abundancia. Y cuando nosotros damos esos frutos unidos a Jesús de Nazaret, también el Padre está siendo glorificado. Y es como termina la pericopa el día de hoy en el versículo 8. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Vea qué interesante. Esto tiene una razón. Y la razón es para glorificar al Padre. Pero solamente podemos glorificarlo estando unidos a Jesús de Nazaret, escuchando y cumpliendo las palabras de Jesús en la comunidad que es la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia podemos ser discípulos del Señor. Por eso termina diciendo, y sean mis discípulos, es decir, en comunidad. Pidámosle al Señor hoy que nosotros permanezcamos como sarmientos unidos al Señor. Y podamos dar ese fruto, fruto del amor. Ese fruto que tanto necesita este mundo. Y en este momento ese fruto que tanto necesita nuestro país Colombia. Que ojalá nosotros podamos amarnos unos a otros como el mismo Jesús nos ha amado. Y lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dios de misericordia, ven a visitar a tu viña, la cepa que tu diestra plantó y tú luciste vigorosa. Purifícanos a fondo con la poda de tu espíritu. Restauranos, Señor, que brille tu rostro y nos salve. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles, miércoles 5 de mayo. Recordemos, hermanos, San Juan, capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada pueden hacer. Sin mí, nada pueden hacer, dice el Señor. Tenemos que estar unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de la Iglesia, como comunidad como cuerpo místico de Cristo. Yo los invito hoy que en esa misma unidad le pidamos a Dios por Colombia, para que Dios nos regale el don de la paz, para que pronto, mis hermanos, pase esta realidad que estamos viviendo, para que pronto llegue a nosotros verdaderamente esa paz y llegue a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Mis hermanos, antes de irme, yo quiero recordarles tres cosas. Primero, los invito a que se... Unan a mi canal, a que se suscriban a mi canal Padre Bernardo Moncada. Recuerden, mis hermanos, que estamos camino a millones de suscriptores y necesitamos de su suscripción. Ya hemos superado los 346 mil suscriptores, pero necesitamos de su ayuda para poder hacerlo. Ahora bien, recuerden que YouTube nos ha permitido tener la opción de unirse. ¿Qué significa esto? Al lado de suscribirse hay un botón que es el botón de unirse. Cuando usted oprime ese botón, se abre una ventana. Esta ventana tiene tres posibilidades. Por mutuo propio les he puesto de la siguiente manera. Siembra, cosecha y misionero. Estamos buscando sembradores, personas que se dediquen a la cosecha del Evangelio y a que sean misioneros, es decir, que lleven la palabra del Señor a través de estos medios de comunicación. Usted se une a través de estos tres medios, a través de estas tres opciones y al usted unirse usted va a obtener la insignia, el botón de miembro activo del canal del Padre. Bernardo Moncada Ballesteros. También, mis hermanos, van a poder gozar de algunos privilegios de la evangelización a través de estos medios. Vamos a hacer videos exclusivos para ustedes, vamos a realizar superchat para ustedes, vamos a tener conferencias para ustedes. Y Dios ha puesto en mi corazón que realice, mis hermanos, el primer Congreso Mariano de Sanación y Liberación para los miembros del canal de YouTube. Va hacer el domingo de pentecostés domingo 23 de mayo única y exclusivamente para los miembros de youtube hay gente que me dice padre yo quiero estar en ese congreso entonces yo lo invito a que haga parte como miembro activo de este canal de youtube ahora bien mis hermanos y mis hermanas también vamos a tener el 5% de descuento en la librería virtual del padre bernardo que la pueden encontrar en en la página www.padrebernardomoncada.com. Allí en esta página van a encontrar una tienda con artículos religiosos. Y también les recomiendo los lienzos de Santa María Rosa Mística. Cuando ustedes los compran, yo se los bendigo y se los envío a cualquier parte del mundo. Ya hay muchas personas que los han recibido, me han escrito: Padre, gracias por el lienzo, muy bonito, los han enmarcado y lo han puesto en sus hogares, pidiendo a la Virgen María en este mes de mayo su protección por último mis hermanos les pido también ayuden a evangelizar a este mundo que tanto lo necesita tenemos dos campañas una se llama un dólar para la evangelización y la otra se llama una ofrenda voluntaria con el dólar hemos querido grabar estos programas subirlos para todos ustedes y con la ofrenda queremos comprar adquirir una plataforma virtual que nos va a permitir tener un sinnúmero de herramientas que aplicadas al evangelio Vamos a poder hacer algo muy hermoso, mis hermanos, llevar el Evangelio a todas las naciones. Cualquiera que sea, las dos opciones que usted escoja, o el dólar o la ofrenda, la pueden hacer llegar a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla, o a través de PayPal, que es un medio de pagos y de donaciones muy seguro. Ahora bien... Hay personas que me han preguntado sobre la granja que estamos construyendo. Estamos construyendo una granja autosostenible y la visión de esta granja es que sea una casa de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Dios nos permita llegar, mis hermanos, al fin de este gran proyecto. Yo los invito también a que ustedes, por favor, oren para que el Señor, en su divina providencia, me permita terminar este proyecto y que muchas personas a futuro se rehabiliten de este gran flagelo que es el alcohol y la droga. Esta granja está dedicada a la Santísima Virgen María bajo su Inmaculada Concepción. Por eso se llama Granja La Inmaculada. Les pido mucha oración por este hermoso proyecto. Y no siendo más mis hermanos y mis hermanas, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí y por Colombia. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.